Inicio la grabación. A ver si se empieza. Ahí estamos. Bueno, tengo entendido que el lunes han visto otro de los métodos de factorización, que es el método de Dulit, el cual también trabaja con dos matrices, lower y upper, dos matrices triangulares, al igual que trabajamos con LU y con Cholesky. Un poco la mejora o cambio que tiene Dulit es que va haciendo de manera incremental a cada una de las matrices, a diferencia de Cholesky, que tiene que esperar terminar una para transponerla y obtener la otra. Desventaja que puede llegar a tener esta es que para hacer una es dependiente de la otra, en el caso de U y en el caso de L, sí o sí son dependientes una entre sí, así que bueno, eso podría llegar a traer una complicación en temas de computacionales, ¿no? Si los tuviésemos que resolver así. Bueno, no es un método tan complicado, solo tienen que aplicar la formulita para encontrar los elementos que tengan en la matriz L y en la matriz U, para luego hacer una sustitución progresiva y hacer una sustitución regresiva, ¿no? Al igual que en todos los otros métodos. ¿Dudas con algo en ese método? No, por mi parte no. No, yo no. ¿No? Al igual que les dije con Cholesky, traten de tener armado tipo un machetito, digamos, con las formulitas que tendrían que tener para cada uno de los elementos de la matriz L y con la formulita para tener cada uno de los elementos de la matriz U. ¿No? Es decir, tener que el elemento U33 está relacionado con el A33 menos la suma de el de la izquierda por el otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso trátenlo de tener porque una vez que tienen eso, es re práctico y después, bueno, tienen que hacer una sustitución. Bueno, hoy ya hemos, o sea, en realidad el lunes ya han terminado con los métodos de factorización para poder resolver sistemas de ecuaciones lineales. Hoy vamos a ver dos métodos nuevos. Son dos métodos que en realidad van de la mano. Primero vamos a ver uno y después un cambio que presenta el primero, una modificación para hacerlo un poco más efectivo y encontrar la solución. Si ustedes se acuerdan, cuando vieron los tipos de métodos que íbamos a ver, teníamos Gauss, Gauss-Jordan, después teníamos LU, Cholesky y Dulit, y hay dos que son métodos iterativos, y uno es el de Jacobi y el de Gauss-Seidel, o Seidel, como parezca. Ambos son métodos iterativos. Es decir, volvemos a hacer tablitas como hacíamos con los primeros métodos, como por ejemplo el método de la bisección, el método de Newton, donde íbamos iterando paso a paso y encontrábamos, digamos, un valor nuevo en función del primero y que obviamente al ir encontrando nuevos posibles valores se va a ir incrementando un error o decrementando, por lo tanto va a estar relacionado con los errores. Pero para eso creo que lo va a explicar mejor Champi, así que Champi, te dejo todo a vos, puedes compartir la pantalla y largar nomás. Perfecto, Mati, muchas gracias. Buenas noches, chicos. Bueno, hoy van a tener uno de los grandes privilegios que da esta materia, que es que yo les dé la clase, muchachos y muchachas. Eso es. Un honor. Avísenme si se ve la presentación. Ahí se ve. Sí. Perfecto. Bien, bueno, como dijo Matías, vamos a trabajar con los métodos iterativos. Espera que no me está funcionando la presentación. Ahí está. Básicamente, estos métodos lo que hacen es resolver el problema a través de lo que son las aproximaciones, que bueno, ahí es donde utilizamos las tablitas para ir sacando las distintas aproximaciones, en donde cada fila de la tabla viene a ser una iteración del proceso.
y a medida que van pasando las iteraciones, la aproximación va siendo cada vez más cercana a la solución. Con lo cual se dice que la diferencia tiende a cero. Y bueno, también en estos métodos es muy importante que haya una conversión rápida con valores acordes a una precisión que se establece. Volvemos a tocar el tema de error relativo 0,001, o trabajamos con un grado de precisión, digamos. Y como le anticipó Matías, los métodos que vamos a ver son el de Jacobi y el de Gauss-Seidel. Vamos a empezar por Jacobi. Básicamente, Jacobi, esta es la formulita. Es para calcular una aproximación en un sistema de M ecuaciones. ¿Sí? Acá hay que tener en cuenta dos aspectos, los cuales son que los elementos de la diagonal principal tienen que ser distintos de cero, básicamente por este factor que está acá en la fórmula, y si no nos va a dar una indeterminación, y la matriz tiene que ser a su vez estrictamente diagonal. ¿Alguien sabe o se acuerda qué significa que la matriz sea estrictamente diagonal? Que era simétrica. No, eso es lo de Cholesky, que tenía que ser simétrica en su diagonal principal, pero no sería que sea estrictamente diagonal. ¿Algún otro tiene algo que pueda aportar? ¿Alguna idea? Yo, ¿puedo? Sí, cómo no. Que sea estrictamente diagonal quiere decir que el valor que se encuentra en la diagonal, o sea, por ejemplo, el A1, 1, el valor ese que está ahí en términos de valor absoluto tiene que ser mayor o igual a la suma de los elementos que están sobre la misma fila, es decir, a la suma del A1, 2 más el A1, 3 y así hasta el A1M. Es decir, que lo que esté en la diagonal principal tiene que ser mayor o igual en valor absoluto a la suma de los que están el resto, y así sucesivamente. Exactamente como dijo Matías. Muchas gracias, Matías. Bueno, acá vamos a suponer un ejemplo de un sistema de ecuaciones 3x3, o sea, una matriz 3x3, un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas. Básicamente, la formulita que estaba anteriormente se puede traducir en estas tres ecuaciones, una para cada una de las incógnitas, en donde van a poder ver que la ecuación directamente es hacer un despeje del elemento que nosotros queremos, de la incógnita que queremos buscar. Y bueno, acá pueden ver los datos que tenemos que tener en cuenta, que los elementos de la diagonal principal sean distintos de cero. Y acá se ve la comprobación de que la matriz es estrictamente diagonal. Esto es lo que le estaba explicando Matías. Ahí queda más visible. ¿Lo entienden, chicos? Sí. Perfecto. Ahora lo vamos a llevar a un ejemplo con un ejemplo práctico, digamos. Vamos a trabajar con ese sistema de ecuaciones y vamos a tener una tolerancia de 3 dígitos. Lo primero que hay que hacer es, si tomásemos un algoritmo, es realizar las validaciones. Ver que la matriz sea estrictamente diagonal. Acá pueden chequear que, bueno, los elementos no son cero y a su vez este elemento es más grande que la suma del valor absoluto de estos dos. 4 más 2 es 6, entonces quedan 8 mayor que 6. Acá la suma da 4 y acá tendría que ser que 6 es mayor que 4, un error mío en la diapositiva. Y lo mismo en este caso. Llegado a eso, planteamos las ecuaciones, despejando directamente la incógnita que queremos, x1, x2 y x3. Una vez que tenemos las ecuaciones, vamos empezando a armar la tabla. Y ahí empiezan a aparecer las aproximaciones y las distintas iteraciones hasta que nosotros, en base a dos posibles, calculamos el error y hay dos posibles caminos. Que cumpla con el criterio de parada, o sea que la tolerancia sea de 0,01 o menor,
o que llegue a cierta cantidad de pasos, depende de cómo se ha planteado el ejercicio. Por ahí le dicen que hagan hasta 8 iteraciones, a veces no. Y si no, lo que se hace es volver a plantear la ecuación y se vuelve a resolver para calcular una siguiente iteración. ¿Se entiende cómo sería el proceso? Sí. Perfecto. Bien, sí. Hasta acá ninguna duda entonces. Por ahora no. Exacto. De 10. Bueno, para hacerlo práctico, la primera vez, como nosotros no tenemos valores para x sub 1, x sub 2 y x sub 3, simplemente vamos a tomar lo que sería el valor del término independiente dividido por el valor de la columna principal, que para el ejemplo que teníamos nosotros es 24 sobre 8, 13 sobre 6, 16 sobre 6. Ahí obtenemos los primeros valores. Como pasaba con bisección, punto fijo, si nosotros el valor nos queda exacto, lo tenemos que completar con los números, ¿sí? Luego vamos a tener en la segunda iteración ya usar bien la fórmula completa, a donde x sub 2 va a ser el valor que conseguimos acá, o sea, 2,167, y x sub 3 va a ser 2,667, ¿sí? Se reemplaza esos valores y ahí van a obtener nuevos resultados. Lo mismo para los cálculos de las otras ecuaciones, obviamente reemplazándolo con la incógnita respectiva. Y se obtienen nuevos valores. Y acá viene una cuestión que para calcular el error relativo, uno lo que tiene que hacer es calcular los tres errores relativos. Vamos a calcular un error relativo para x sub 1, uno para x sub 2 y otro para x sub 3. Una vez que tenemos los tres errores relativos, nos vamos a quedar con el más grande. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Alguien se anima a calcular el valor, así vamos practicando y vamos entrando en el método, el siguiente valor que tendría la iteración 2 de x sub 1? Matías, Tejerina, ¿quieres hacer el primer cálculo? 3,657. No me está dando eso. Fíjate que sería 4 por 1,111 y más 2 por 2,389. Ya trabajamos con los nuevos valores. Ahí está, puse algo mal en la calco. Ah, bien. 4,056. No, tampoco. A ver, déjame. 3,041 75. Sí, es 3,041 Eso. 75. Que bueno, Sí. el 1. Pero, o sea, sería Perfecto. 3,042. Exactamente, 3,042. ¿Para x sub 2? Uno coma 27,3 puede ser. Sí, perfecto, Emma. Y bueno, x sub 3. Puede ser 2,176. 176. Perfecto. A ver, ahí estarían los valores. Les dejo por ahora el error relativo, ya lo vamos a tocar para que lo practiquen. Ese sería el que queda. Si quieren, pueden ir corroborándolo. Para la siguiente iteración, me gustaría que Roberto me diga el x sub 1, Franco me diga el x sub 2
Y si estás Maximiliano, el X sub 3. Ok, I love. Perfecto. X sub 2 me da 1,008. Muy bien, Franco. X sub 3 me da 2,077. Bien. El mío da 2,907. ¿Qué te tenés, o sea, después del 7? Un 5. Acordate, por regla de entero par, que también lo utilizamos acá, eso pasaría a 8. 2,908. ¿Sí? Y bueno, por último, ya para chequear bien, Leo, me vas a dar X sub 1, Emma, me vas a dar X sub 2, y Sammy, X sub 3. ¿Cuál era yo? Perdón, se me cortó. X sub 1. Ajá. Champi, ¿yo cuál era? X sub 3. Ah, bueno, gracias. No, no, ya quedé. ¿Puede ser que dé negativo o tendría que calcular de nuevo? Tenés que hacer un cálculo de nuevo. Champi, a mí el X sub 3 me dio 2,033. Perfecto. A mí me dio 3,015. Muy bien. Champi, lo de la primera vez, solamente si no tenemos esos valores de X, si nos dan, ustedes nos pueden dar esos valores y directamente trabajar en la tabla. Si no tenemos, si no tienen los valores de X, ¿vos te referís a estos tres valores? Claro. No, estos tres valores salen de vos tener el sistema de ecuaciones, el 24 viene a ser el que está como en el igual. No, el 3, eso sí tenía el sentido de que si ustedes nos pueden dar esos valores si quieren, o sí o sí salen de esa división. Salen de esta división. Queda un poco de cajón porque es dividir nomás el término, pero lo tienen que calcular aún así ustedes. Era una duda. Igual ya vamos a ver que Gauss-Seidel tiene una pequeña modificación que justamente altera sobre todo la primera vez. ¿Chambi? Sí. Me sigue dando negativo. Y lo probé en el simbolado también. Sería 13 menos 3 por 2,908 al cubo. No, no, 2,908. Ah, ese n. Ah, yo pensé que... El n hace referencia a la iteración a la que va. Ah, bien. En la fórmula tiene una razón de ser que sea así. Porque hace referencia a la iteración en la que está actualmente, no en la iteración que le sigue. Ya van a ver que cómo es que Gauss-Seidel cambia la formulita y qué es lo que lo afecta que sea este n. Pero básicamente el n hace referencia al n que está acá en la tabla, que es la iteración. 1,058. ¿Al lado del 8 qué hay? Un 3. Entonces no, hay otro 8. Hay otro 8. Entonces 1,6. Ahí está, 1,059. Bien, y así, bueno, se va completando el método hasta que en algún momento, en este caso, tocó en la novena iteración el error con el criterio de parada. ¿Qué ocurre ahí?
uno ya puede determinar que la solución del sistema, la posible solución del sistema, es la siguiente. Entonces anota, como hacíamos en los términos, los algoritmos de bisección y todo eso, de que hacíamos la anotación, acá tiene esta respectiva anotación. 2,90, que x sub 1 es 2,99, x sub 2 es 0,99 y x sub 3 es 2. Hasta ahí se entiende, ¿no? ¿Cómo se resolvería este método? Sí, sí. Perfecto. Una cuestión a notar, fíjense cómo el método en sí va rondando en valores que están muy cercanos entre ellos y cómo la diferencia se va achicando. ¿Sí? Es lo, para, como para que se guíen, en el caso tuyo, Emma, que viste que te dijiste que te dio un número negativo, no suele este método hacer saltos grandes entre los números. Ah, bien. Estamos, bueno, esta era para alguna pregunta, pero como ya la han entendido, lo salteamos a esta partecita. Y pasamos a Gauss-Seidel. Para ir a Gauss-Seidel hay que recordar lo que pasaba en Jacobi, que era cómo cambiaba la formulita. Y lo que Gauss-Seidel va a proponer es esta siguiente fórmula, que lo único que cambia, fíjense, bueno, no sé, pero fíjense que acá dice n más 1. En el método de Jacobi esto estaba como n. ¿En qué afecta esto? Estoy volviendo atrás. Básicamente, acá, noten cómo cambia la fórmula. ¿Ven que acá dice n más 1, n más 1 y n más 1? En lugar de el n que tenía el método de Jacobi. Sí. Bien, lo que quiere decir es que nosotros vamos a utilizar los valores que ya vamos consiguiendo actuales de las x anteriores. Por ejemplo, lo vamos a ver mejor acá. Si tenemos la matriz, la primera vez vamos a trabajar como Jacobi a x sub 1 haciendo el término independiente dividido en el elemento de la diagonal principal, o sea 24 sobre 8. Pero ya, ahora en Gauss-Seidel lo que hace es utilizar el valor que ya obtuvimos. Como ahora ya tenemos el valor para x, Gauss-Seidel lo que dice es usarlo, básicamente. Entonces, para x sub 2, la primera vez ya no va a ser solo el término independiente dividido en el elemento de diagonal principal, sino que lo que va a actuar es la fórmula del despeje con x sub 1. ¿Sí? No utiliza x sub 3 porque todavía en este caso no lo tiene, no tiene un valor. ¿Estamos? ¿Hasta ahí se entiende? Y lo mismo para x sub 3. X sub 3 ya tiene los dos valores de arriba, el x sub 1 y el x sub 2, entonces los utiliza. ¿Se entiende ahí? Métodos anteriores. Entonces ya trabaja con esos valores. Y bueno, ya a partir de la segunda iteración, ya maneja la fórmula general, en la cual va actualizando. Lo único que tiene que tener en cuenta es, x sub 1 es igual que Jacobi, no cambia. Pero el x sub 2, ustedes tienen que actualizar el valor. No van a trabajar con 3 y 0,67, sino que trabajan con este, perdón, 3 y 1,889, sino con este 3,139, y sí trabajan con este viejo de que tienen de antes, ¿sí? ¿Eso hace que converja más rápido el método? Exactamente. Y por eso Mati le decía que Gauss-Seidel es una versión mejorada de Jacobi. De hecho, este cambio lo que genera es una conversión más temprana del método. Como pueden notar, acá en la quinta iteración ya obtuve resultados que no necesariamente son los mismos resultados que tiene Jacobi. A veces sí, son iguales, a veces no. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? No, se entiende. Perfecto. No, sí, se entiende bien. De 10. Dejo de compartir un rato pantalla y ya pasamos a la práctica. Mientras tanto, los invito a que vayan entrando en la bitácora, en la carpeta compartida, y ya está la clase 15 del método iterativo. Mientras cambio la pantalla, vayan ingresando por ahí. Y anotando su presencialidad.
Avíseme después si se ve la pantalla como la estoy compartiendo o no. Sí, sí se ve. Perfecto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tengo 1, 2, 3. 8. Me está faltando 2 nomás. Me parece que uno de esos dos soy yo, porque no se me termina de cargar. Ah, no, sale tu circulito. Me está faltando Maxi y qué buena pregunta, ¿qué más me falta? ¿Roberto? Dame unos minutitos y ya empezamos. Estamos. Noten que en el ejercicio, bueno, acá tenemos el sistema de ecuaciones. Lo primero que hay que corroborar es que la matriz es estrictamente diagonal y, bueno, que los elementos de la diagonal principal sean distintos de cero. Eso lo podemos chequear fácil. Vemos que acá hay un 5. 1 más 1 es 2, es menor que 5, así que vale. 4 es mayor a 2, así que sigue valiendo. Y del otro lado tenemos 5 como diagonal principal y 1 más 1, 2. Podemos trabajar tranquilamente con el método. ¿Se entiende? Una pregunta, Champi. No estuve prestando atención justamente a eso. Si ya hay un signo negativo, por ejemplo, sería 5. En la primera fila, por ejemplo, sería... 5 sería mayor a menos 1 más 1, o sea, sería 0 y sería el valor 5, absoluto, ¿no? Sí. Valor absoluto. Claro, trabaja, es el valor absoluto del elemento de la diagonal principal tiene que ser mayor a la suma de los valores absolutos de los otros elementos de la misma fila. En caso de que no sea estrictamente diagonal, ¿se descarta el método directamente? No, lo que se hace es primero ver si uno puede hacer un reemplazo de filas para poder hacer la matriz estrictamente diagonal. Ah, bien. Y en caso de que no se pueda hacer eso, ahí sí, ya se descarta. Ahí sí, ya no tiene solución. Sí, sí. Perfecto. Bueno, acá les dejo las ecuaciones como para que las tengan, como la ayuda de memoria. Y fíjense que la tablita, lo que les pongo aparte de los valores de las variables, es un error relativo para cada una. Porque hay que sacar el de cada uno y escoger el más grande. Algo que en la tablita, en la presentación, se los trabajaba yo. Esta parte la tienen que trabajar ustedes. Lo bueno de este método y lo bueno de esta clase es que casi que somos justos para trabajar. Así que básicamente voy a hacer así. Bueno, ya empezó Tejerín ahí. Acá ponemos Franco. Acá ponemos Sammy. Acá ponemos Leo. Acá ponemos Emma, Roberto va a ser Rob, Mauricio va a ser Mau, como Mau Shiki. Y está Maxi, así que Maxi va a ser Maxi. Y así vamos. Mati, Franco va a ser Fran para que no me quede feo.
Así los tengo todos trabajando parejito. Y este método, a medida que ya van teniendo los valores, van pudiendo trabajar el resto, así que técnicamente es un método sencillo. Una duda. El error relativo, el de i, tengo que compararlo con los dos valores de i, ¿no? Justo donde estás vos, no va sí. a haber. Ah, bien. Convengámoslo. ¿Por qué la primera iteración? Claro. Claro. Ah, sí, bien. No, digamos que le tocó la parte fácil que no contemplé. Sí, recuerden que estamos trabajando con una tolerancia de 4 dígitos. Eso, tómenlo en cuenta. No me estaría dando el número que te dio a vos, Mauricio. Justo se te va a preguntar, Champi, el B exactamente en la fórmula, ¿a qué estábamos haciendo referencia? Al término independiente. Término independiente, ¿no? Si sí. Me da... Espera, lo voy a volver a calcular por las dudas. Tampoco me da eso. Por la duda voy a rechequear. Pero no me estaría dando los números que has puesto, Mauricio. ¿Y es 3 o no? Sí. Tercero la vencida. Pues, ahí sí me da, ahí sí me da. Que es del 3 ese que no, tenía otro valor. ¿Está bien este champi? Ya te digo, no, Mati, no me estaría dando eso. Champi, verifícame si está bien ese de aquí. Vos sos este verde de acá, ¿no? Sí. 0,84. No. Se toma el 10 del término independiente de la primera. Sí. Menos 2 por el valor de i. Ah, pero mi i es 2, no es 3. Listo. El mío de Champion está bien. Roberto, vos sos el 2,28, ¿no? Sí. Sí, Roberto, el tuyo está bien. Ahí está bien, Mati. Menos 1,2, ¿eh? Sí. No, perdón. No está bien.
Es más, de hecho, tu valor es el único valor de toda esa tabla como pista que va a dar positivo. Pregunta para recordar, ¿el error relativo se sacaba entre el más reciente, dijera? O sea, el de la fila menos el anterior dividido en el de la fila, ¿no? Claro, abajo menos el de arriba dividido en el de abajo. Bien. Yo tengo que calcular el Z, que sería B3, que sería menos 1, sí, menos A3, 1, que sería 1, por el X, que dio 2, menos el A3, 2, que es 1. No, vos... Claro, trabajas bien con el 2, el X2, y el Z es menos 1, ¿me dijiste? Empiezo de nuevo. Sí. Estoy diciendo el Z, que es B3, que es menos 1, sí, menos A3, 1, que es 1, por sí, X, que dio 2. Sí. Menos A32, que es 1, por el I, que dio 3, dividido en A33, que es 5. Sí. Me da menos 1.2. A ver, voy a chequearlo, la edad. Por ahí te pio mal yo. Menos 1. Sí, olvídalo, no dije nada, Mati. Estoy... errado yo. Entonces, este valor. Este valor de aquí no me daría tanto. No te da. Es 10 menos 2 por sí. 2,0 menos 1,2. Pero. 0,0. Repásame 10. 10 menos 2. 10 más 2 valor, sería. Ah, 10 más 2. A ver ahí. Me da 3,04. No, pero aún te está faltando algo. Es 10 más 2 menos el valor de Z, que en este caso es menos 1.2. Ya tengo 10 más 2 por el 2, que es el valor de Y, menos el valor de Z, que es menos 1,2. Dividido en el B... No, en el A y algo, ¿verdad? Claro, que sería en este caso 5. Claro que sería 5. A ver, bueno. 10 más 2, más 2. Menos 1,2. Y me sigue dando 3,04. ¿Dividido en 5 te da eso? A mí me está dando, sí, 2,64. A ver, ya verifico de nuevo en la ecuación. Si te hace más fácil... ¿El sensor poder... está bien, Champi? Vos sos el 0,1228, ¿no? Sí. Sí, me da lo mismo.
Ok. Es lo que modificaste vos, Tito, en el coso, porque en la ecuación, porque estoy poniendo los valores que deberían ir. Salvo los IN y ZN. Ahí lo cambio, ¿verdad? Ahí lo dejo así, por si es que me... Porque esos números ya están en vez de estar buscando. Lo, que sea. O sea, lo voy a poner abajo. No, no puedo. Champi, me dijiste que te dio 1,84. 2,64. Es como que oscila 60 puntos arriba de lo que, o arriba o abajo de lo que a mí me dio. Bien, entonces hay algo ahora que te dicen mal. Alguien también que ayude a Emma a ver si es Emma el que está mal o Champi el que está mal. Este, de la iteración 2, el valor de X. Bien. A mí me dio 2.64 y a Emma le va variando en, entre 3 y 1. A mí sí me dio el 1.64. ¿1 o 2.64? 1.64. A mí me dio 2,64. Seguimos en un empate 2 a 2. Impresionante. A vos, Champi, ¿cuánto te había dado? El mismo número que te dio a vos, a mí. Y vengo yo para sacar el desempate y me dio 2,64. Perfecto. En, ahí está. Estás por borrar el de arriba. Champi, de la iteración 2, el I está bien, así, y el sí. I y el Z están bien, ¿cierto? Sí, ahora, el I. A mí, porque a mí me tocó acá abajo. ¿Y así? Dame un segundito. Que desde que tuve el error ese ya del menos 1,2, tuve que rehacer todo. Más 2.28 menos 2.63.36. Sí, exactamente me da eso. De 10. A ver, vamos a ver, R de X. Mira, Champi, yo puse los... reemplacé los valores de B, de A sub 1, 2, etc. Fíjate, yo creo que está bien, pero por los dos. Está perfecto. No para, ¿eh? Sí, está bien, está bien. Está bien, Tito, lo que has hecho. Muy bien. Está bien, está bien. Es para irse más rápido.
No sé si está bien ahí el 1.68 que me dio Ni. Me da 1.88, pero déjame chequearlo porque después del moquito que me mandé con Mati, no te garantizo. No, este va a cambiar, 2.64. ¿Chapi? 1.68, está bien lo que pusiste, Maxi. Muy bien. ¿Sí, Fran? En mi caso, me quedaría 12 menos 2, o sea, en la fórmula, te digo, para sacar este, que es acá. Sí. Me queda 12 menos 2 por, y ahí me, y tendré que poner 2, digamos, el sí. X anterior que tengo. Claro. Es 36. Exactamente. Menos 0. Y ahí sería por lo que me pongan en Z. Uh-huh. Y sobre 4. Bueno, listo. Pero es 0, así que no te hace falta el de Z. Claro. Z se va. Claro, tenés razón. Técnicamente, si vos pones solo. Fíjate, Champi, si está bien. Ya te digo, dame un segundito. Que tengo que chequear también. Menos 1, menos. 64 menos 2.28 me da menos 1.184. Sí, a mí también me da eso. Entonces el mío también cambia. ¿Cuánto les da? Menos 1.184. 184.0. Sí. Entonces este da 2, ¿cómo? ¿Va a ser así? ¿Este? A ver, ya te digo, dame. Con el cambio que hicieron en el resultado de... 5, me está faltando. A mí me da menos 1.0627. ¿Este número del lema? Sí, el de Z. A ver. ¿Cuánto? A mí me dio menos 1.184. A mí también. Y yes, a mí también. ¿Y el tuyo, Mati? Sí. Me da... Yo lo hice con el número que dijeron a usted. Sí, 5728, está bien. 184, Emma. Porque fíjate que el salto es de menos 0.8. Ahí está. Era muy grande, ¿sí? Exacto. Y de alguna manera es como que la brecha se va acortando. El de Samira me da bien. Y ya les digo si el I. Si el I también me da bien. Y el último X, ese está bien. Ahí te aviso. Dame un segundito. Más 1.6832. Menos, menos, 1.0627.
54,92, perfecto. ¿Y Para letra sacar. ligera está bien? Porque a mí me dio otra cosa. ¿Cuál, Sami? En iteración 3, el error relativo en Z. Está 5,6565. No creo que esté bien. O sea, independientemente de que todavía no sacó el dato, que ya te lo digo, pero no creo que sea ese número. Es muy, muy grande. Claro, me dio 2,205. 2,205. A ver, ya lo saco. Dame un segundito. Menos 1. Veinticinco clavado me da. El error relativo. En Z. ¿El Z en la iteración 5 te da eso? A ver, menos 1, menos 2.5728, punto 6832. Sí, me da eso. Ok. Este error tiene que reverlo. A mí me das el de la iteración 3, 0,25. El I de la interacción 5 está bien, así termina el Z de la interacción 6. A ver, 12 menos 2 por 5. No, el I de la interacción 5 no me da lo mismo. Ese I me da 1,7136. No sé quién estaba encargado de este I, pero no me estaría dando igual. ¿Puede ser que sea 1,7136? Sí, a mí me da eso, por lo menos. ¿Champi? Fíjate sí. Si está bien el relativo... ¿Iteración 4 de I? Sí, eso lo saqué con el valor que dijiste vos. 1.6832 menos 1.68 dividido en... Ah, no, creo que tomé mal la iteración. Es la de la 4 y la 3, ¿cierto? El valor sí. De I. Ah, sí, sí. Tomé mal. Bien. Me da un número que tiene 0,00 para que te guíes, Emma. Exactamente, es 0,0019. Si el número de Tito está bien, creo que este es el error relativo de I. ¿El número de Tito sería 7254? Sí. Ya te digo.
54. Sí, el número de Tito está bien. Y en tu caso sería este. Bien, a ver, te digo. Cero coma cero cero 68, perfecto. Fran está ya rodando sin manija, así que le vamos a dar algo. No me está gustando tu número, Emma. A ver, ya me fijo. Es con el 2.5492 y el menos 1.0502. Tienes que usar, tienes que usar I, 1.7136. Perfecto. El número de Leo está bien. Guarda, Emma, que tu número por lo menos debería empezar con 7. 1.7 tendría que ser, así mínimo. Y ah, no, discúlpame, estoy viendo mal la iteración. No, no te dije nada. Está bien, Emma, está bien. Me había asustado. Estaba viéndolo con la fila de las I. Pero no me da 0,558. Por muy poquito, debo decir. Pero puede ser por el margen de ondeo o por el cálculo.
A mí me da menos 1,05568, lo cual pasa a 0,557. Estamos en cálculo entonces. ¿Está bien el I en la iteración 8, Champi? Ahí te digo, Mati. Vamos a ver. Sería 12 menos 2 por... Sí. Está perfecto. Sí, acá para el que vaya a basarse no es 8. Por lo menos a mí me da 7. A ver, el de Franco. 10. 270. Acá Franco no me estaría dando lo mismo que a vos, el X de la iteración 8. Tengo 2,55586. 2,55584 tengo yo. Fíjate que acá actualicé el Z de arriba, no sé si tú tenés el mismo valor del Z. Ah, no, 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 yo tenía copiado otro valor, con el 8 lo tenía copiado. 5, ahí 5, puede 8. Estar la diferencia. Tal cual. Ahí estaba. Bueno, ya que este valor de acá va a meritar a que yo diga insertar fila debajo. Emma, ¿sigue al live? Sí, pasa que estaba tomando los valores de I y me acordé que era en X, así que ya lo estoy calculando de nuevo. Ah, bien. No. ¿Y quién le tocaba este que está acá cuadrito borrado? Ahí está bien, Fran. Que al estar un cuadrito borrado, te regalo esto. Este último de ahí me da lo mismo que el de arriba. No tiene un 7 en lugar de un 2 en el... En los... Segundo dos dígitos. Ah, es verdad. Che, Champi, ¿cuánto te dan? Ahí está, vi más. El error relativo de X, el de la iteración 8, porque me da 0,000. ¿Todo cero? O sea, sí, hasta el quinto dígito. Ah, no, nada, dije nada. Igual, si el quinto dígito te queda, no sé, el quinto dígito fuese un 3... Sería 0,000.
O sea, es un número está, válido. Me quedó un 7. Fíjate, está bien. ¿Sí? Ahí llegó. Sí, está bien, Emma. Ah, era Sammy la que estaba ahí. Si quieres borrarlo, Fran, Sammy, no hay drama. En el fondo siento que Fran te lo va a agradecer. No se olviden de ir completando. Sí, ahí está bien. ¿Número positivo, Roberto? Sí, creo que me da muy mal, no sé, no, o sea, no tiene sentido por eso. Uh-huh. Tiene que estar cerca, ¿no? Si te fijas. Puede que te haya faltado un 5, Tito. Ahí voy dictando lo que puse. Puse menos 1 entre paréntesis por menos 1 entre paréntesis por 2,5558. Cierro paréntesis de todo eso. Menos paréntesis 1 por paréntesis 1,7222. Cierro paréntesis y cierro paréntesis de todo eso. Y cierro paréntesis de todo y lo divido en 5. Ay, Juan Dios, me mareaste. Intenté ingresando esto. Menos A ver, uno. para. Okay. Técnicamente los números que has puesto están bien. No sé si en el menos uno por algo había alguna cuestión, pero los números que pusiste estaban A ver. bien. ¿Lo voy a hacer o no? A mí en el tercer valor acá me da así. No sé si hay alguno coincide. Sí, ahí lo acabo de hacer de nuevo y me da igual. Perfecto. Estaba a punto de ponerlo. No hay drama, no hay drama. No, creo que me confundí porque puse por en el menos uno arriba, ¿viste? Menos uno y pensé que era una multiplicación de eso, pero no. Ah. Literalmente es menos uno, menos uno. Ah, bien, bien.
Por eso me parecía que por ahí iba a estar el problema. Bueno, y ya con esto vamos terminando con uno de los métodos más fáciles, ¿no? Sí. ¿Te da 0,0003? ¡Qué bajón! Sí, por lo menos. Que es el 1,0556 menos 1,0559 y bueno, dividido en el 56. Bueno, para no redundarle más el método porque ya lo tienen, vamos a hacer como que llegamos hasta la iteración número 9 y ahí llegamos al resultado. Porque técnicamente si fuese por llegar a un 0,0001 faltaría hacer una iteración más. Entonces, acá podemos colocar que el valor de x es 2,5556, el de y es 1,7221. Y el de Z es menos 1,0556. Cuando ustedes, si quieren comprobarlo, reemplacen en el sistema de ecuaciones, por ahí le va a quedar 10,0002, 10,0003, por esos lados, lo mismo con el 2 y con el menos 1. Y lo cual, dentro de todo, está bien, es normal, porque chequen que, bueno, en este caso estamos terminando un poco antes, y lo estamos terminando con cierto margen de error. Que el margen de error está ahí, en ese tercer dígito después de la coma. ¿Se entiende? Sí, a mí me da igual que Mauri. Bueno, me da menos 0,000282. Así que sí, se redondea 3. Perfecto. Perfecto. ¿Me entienden, chicos, cómo funciona? Sí, sí. Perfecto. ¿Y entendieron lo último esto que les dije de... de que cuando los reemplacen les puede llegar no a dar exactamente 10, sino que 10,0002, con un pequeño error que sería propio del error que tienen con el que acarrean. ¿Se entiende el error relativo que está permitido? Es parte de la tolerancia que se permite. ¿Se entiende? No. No, no tiene que darle 10,125, ¿no? Pero... un 10,0002, vale, ¿se entiende? Bien. Bien, y bueno, ahora empezaremos para practicar, es el mismo sistema de ecuaciones con Gauss-Seidel. ¿Y es casi lo mismo, básicamente? Sí, recuerda que Gauss-Seidel tenía el temita este, a ver, se lo traigo acá, de que la primera iteración se manejaba igual que Jacobi, de hecho para la primera incógnita la ecuación es la misma que Jacobi en todo momento, tanto la primera vez como a partir de la segunda, pero cambia para la segunda ecuación, porque ya contemplamos el valor que ya obtenemos de la ecuación de la incógnita 1. Entonces ya contemplamos este 3 que obtenemos. En este caso que obtuve el 3, ¿se entiende? No sé si estaban viendo mi pantalla cuando expliqué esto. Sí, esa es ahora, la iteración de adelante. Claro, tienen que trabajar con lo de adelante, pero fíjense que en esta ecuación de acá, bueno, en esta trabajo con 2,300 y 0,667, o sea, ya trabajo con los dos valores. Pero si yo voy a esta otra, voy a trabajar... voy a trabajar con el x sub 1 actualizado, o sea, este 2,3,139, pero mi x sub 3 no es el actualizado, porque todavía no tengo un actualizado. Trabajo con este, ¿se entiende? Ya. Bien. Sí. Veamos cómo va. ¿Quién entró a la carga con ese 2? Sammy. Pongamos, o sea, a Fran. Acá para el i hay que tener en cuenta este 2 ya. Exactamente. Y el z tenés que tener en cuenta ya el 2 y el valor del i. Bien. O sea, no van a poder avanzar tan rápido sin que tengan los resultados de antes.
A ver, me dio exactamente, hasta ahí vamos bien. 2, 2 y menos 1, empezamos de 10. Fran, se espera su cálculo. A la carga, ahí va. Acá vamos a colocarlo, Leo. Champi, el ZN sería el de la primera iteración, de la iteración anterior, ¿o cómo es? Claro, ZN hace referencia a la iteración anterior Bien. y el N más 1 hace referencia a la actual. Claro. Claro. Bien. O sea, Champi, que yo para sacar mi valor necesito el que sacó Cardoso y el que está por sacar Tito. Exactamente. Bien. El de Cardoso me da igual. Acá este método entre nosotros que estamos haciéndolo conjuntamente va a ir un poco más lento porque ustedes tienen que esperar al otro, pero de ahí en más, en sí el método va a ser más rápido cuando cada uno lo haga por su cuenta, digamos. Perfecto, a mí me da lo mismo. Me da todavía unos 1.7000. Sí. El error de Sammy me da bien. Puede ser que sea así, Champi. El tu número también me da bien, Emma. No sé si está Mati por las dudas, si quieren lo completo. No, ahí está. Sí, justo fui a hablar con mi mamá y abuelo. ¿Eso te da, Sammy? A ver, me da el tu error relativo, Martín, me da distinto. 0,2308. Ajá, a mí me dio lo mismo que dijo Samira. Sí me da bien el error relativo que calcularon de Z. Ah, no, calculé el del Z, perdón. Ah, sí. Sería 2,6 menos 2. Dividido en 2,6. Ahí está, 0,2308. ¿Así? Perfecto.
El azulcito de Leo me da 255.20, está perfecto, Leo. Sammy también me da igual. Le damos un tiempito para ver si reacciona Mau. El error de Franco me da bien y el error de Tito me da bien. En este caso, oh, reaccionó Mauricio, justo a tiempo. Pero no me está dando su número. Acordate que vos tenés que usar estos dos. El de Mauri puede ser que dé menos 1,0552. Sí, sí. Ahí sí. ¿Cuánto te daba, Sammy? Menos 1,0552. Entonces, este 0, así. Sí, señor. Acá ya lo corrí. Menos 1. ¿Puede ser así, Champi? No. Está más cercano al de arriba. El número. Bien, a ver. Entonces tomo el valor de i, que es 1,7240. Y el valor de z, que es menos 1,0552, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí. Eso sería correcto. El 1,8, ese está bien. No, ya lo está por corregir. Ah, porque está, me cerca. Dio algo raro a mí también en el i. Para que seguían tanto Emma como Mati. Emma, en el caso del X, va a empezar con 2.55, lo que me dio a mí. Y en tu caso, Mati, va a empezar en 1.72. Listo. Me dio el 2,55, pero después me sale como un 58. Perfecto. Eso... Ah, ¿sí? ¿Está bien? Ah, es así. Fíjate que se aproxima más al resultado. O sea, de 2.6, la distancia entre 2.6 y 2.55.20 es más grande que la distancia que hay entre lo que te dio ahora y el 2.55.20. Mientras esa distancia se vaya reduciendo, o a lo sumo se puede ampliar muy poco, no más de, si estás trabajando con cuatro dígitos, no más de 0,0010 décimos, ¿se entiende? Bien, sí, sí. No es que siempre va a achicarse, pero si se agranda no se va a ir a las nubes. A eso voy.
Ahí me da, ahí me dio lo que me le dio a Mati. Así que Tito, tienes vía libre para colocar tu valor. ¿Qué hay después del 5? Eso me gusta más. Sí. Me quedo, pensé que había un 5 más por eso. Estos dos errores me dieron bien. Así que ya los errores también están aprobados. Acuérdense de ir completando cuál sería el error relativo que le corresponde. ¿Está bien este Champion X de la iteración 4? A mí me da todo 5 después de la coma, digamos. No ese 6 que tenés ahí. Ahí lo vuelvo a hacer. Sería 10 menos 1 por 1,7. Ah, acá me equivoqué. Acá va un 2. Sí, son todos 5. Perfecto. O sea, había había puesto un 7 en el 2. Ahí. ¿Quién me habló justo con Matías? Que no lo escuché. No, le preguntaba a la Samira si es que le sobra un 0 o le sobra el 8. Me dio 3,78 por 10 a la menos 4. Claro. 3,78, entonces sería 0,003. Ah, pero pasa tenés 4. 4 dígitos. Claro, estás tomando un dígito más. O sea, vos has redondeado uno antes, digamos. 5. Sí, ahora veo. Ahí estaría. Eso me dio a mí de error relativo para X. Perfecto, a mí me da lo mismo. Bien, Sammy, me dio igual. Sí. Faltaría ver si a Fran y a Leo le dan un error mayor a 0,001. Porque si les da mayor, hay que hacer una iteración más. ¿Está bien el mío, Champi? Sí. Perfecto, Franco. Leo, una clase está a merced de lo que vos digas ahí. Pone 0. Para mí va un 1 ahí. ¿Por qué 9 menos 9,4 por 10 a la menos 5? Para mí acá. ¿En el de Tito? En el de error de I. De I, a ver, ya te lo vuelvo a calcular, pero a mí me dio otra vez, déjame ver. 1, 7, 2, 2, menos 1. Ah, no, yo calculé no, no. El de Z, perdón. Ah, bien. Hice el de Z y sí, también. Perfecto, Leo. También a mí me coincide tu error relativo, por lo cual ya llegamos al final. Ergo, estas tablitas están de más.
La vamos a eliminar. Y ya pueden colocar cuáles son los resultados. Perfecto. Fíjense que es mucho más corto Gauss-Seidel que lo que fue Jacobi. ¿Sí? Y que no les da tampoco los mismos números a nivel de centésimos, ¿sí? Falla por, o sea, se diferencia mejor más que fallar por 0,0001. Bueno, hasta ahí llegaría, se entiende bien los métodos, ¿no, chicos? Sí, sí. Perfecto. Planteemos el siguiente ejercicio porque el siguiente ejercicio tiene una peculiaridad. Que es, sí, que está con décima. Analícenlo. ¿Qué me dicen de del siguiente sistema de ecuaciones? ¿Puedo empezar a trabajar con Jacobi y con Gauss-Seidel? Hay un valor de T. De por sí estaría más bonito así como bien emparejado, pero... El elemento 2, 2, digamos, no es mayor que la suma de los otros. O sea, bien. No está, ¿cómo se llama? Estrictamente diagonal. Estrictamente diagonal. Perfecto. Y si chequean un poquito más, fíjense que la fila... exactamente. Más que falta la tercera fila, está la I. Pero fíjense que Z, que sería el elemento de la matriz diagonal, no cumple con el requisito. O sea, tanto la fila 2 como la fila 3 hacen que la matriz no sea estrictamente diagonal. Pero si pueden observar bien, en la fila 2, ¿cuál es el elemento más grande que tiene la matriz? El que está en la incógnita Z. Y el de la fila 3 es el que está en la I. Entonces lo que hay que hacer es el cambio de filas. Sí. Y ahí la matriz nos queda estrictamente diagonal. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Y después, en base a eso, hay que empezar a recién trabajar con las ecuaciones. Acá me faltó agregar la ecuación de T. Ahora que lo estoy notando. Pero, bueno, hay que hacer ese reacomodo, esa organización de la fila. Y ahí se puede trabajar. Hagamos los primeros 2 o 3 ítems hasta que, como para terminar, y ahí los dejo libres, ¿sí, chicos? Como para que ya les quede. Bueno. Yo ya me tengo que retirar, champi. Métamate, no hay problema. Disculpas. Nos vemos, chao, chicos. Nos vemos, Mati. Chao. Nos vemos, Mati. Dice que sería 453. Él viene siendo con otra fila. Le digo con la bien. Y fíjate, Tito, que está con tolerancia de 2 dígitos nomás, así que no hace falta. Ok. Nico. ¿Sí? Yo me tengo que retirar también. Perfecto, Franco.
No hay problema. Bueno, dale, Franco. Saludos. Después, de último, mira el video, la última parte, para que cuando comente el tema de cómo va a ser la mini evaluación de la semana que viene, porque el lunes es feriado. ¿Sí? Perfecto. Listo, dale, listo, bien. Listo. Chao, chao. Listo, gracias. Hasta luego. A ver, Tito, ya te estoy diciendo. Bien, Tito, me dio tu número. Ahí fíjense qué es lo que les decía, chicos. No utilizan la fila 2 como si fuese la fila 2, sino que trabajen con la fila 3, porque hacen el intercambio de filas para poder trabajar con Jacobi. Ergo, su valor de I está dividido en 4,72. ¿Se entiende eso? ¿Cómo? No escuché bien. Que acá, fíjate que vos no tenés la matriz estrictamente diagonal. Al no tenerla estrictamente diagonal, vos tenés que revisar si se puede corregir eso. La única forma es cambiando las filas. Y justo se da que la fila 3, que es la que tampoco cumple, tiene su elemento en I como el más grande, ¿sí? Sobre los otros dos. Entonces vos haces cambio de fila. Fila 3 pasa a ser fila 2 y fila 2 pasa a ser fila 3. Entonces, para resolver la incógnita de I, se utiliza la fila 3, no la fila 2. Y la fila 2 se utiliza para resolver la incógnita de Z. Lo pueden corregir a esto si ponen acá en lugar de I, le ponen Z. Z de N más 1. Y el otro queda I de I. Y queda igual con los valores de... O tengo que poner... Todo. Claro, sí, porque ya es despejarlo. Así que eso quedaría igual. Sí, queda igual. Ah, bien. Uh-huh. Sí, agregale T, que no lo tenés agregado. Fíjate que en Z tenés que agregarle T, que vos todavía no lo agregás. No estaría entendiendo nada. Mira, es más. Acá queda. Reemplazaste el menos 1, ¿no es cierto? Tito, ¿me estás siguiendo? Sí, estoy muteado nomás. Ah, bien. Reemplazaste este menos 1, luego acá iría, si no leo mal, lo voy a poner así, menos el 1,55, que es el de I. Porque acá el que yo quiero despejar es Z. Y me falta despejar esta fila, el T. Que ahí es donde tengo que agregar. Control C. He hecho un control Z. Ahí es donde tengo que agregar. Menos 1 por Tn. ¿Se entiende? El despejo. Yo lo que quiero despejar es Z. Entonces tengo que pasar X para allá, Y para allá, y también la T. Y bueno, el 5,28 va a pasar dividiendo. ¿Se entiende? ¿O no? Igual yo creo que estoy muy lento ahora, así que... A ver, me pongo a ver, ¿no? A ver, mira. Chequea que vos tenés que... Esta fila ya no trabaja como fila 2, sino que va a trabajar como fila 3. Espérate, no estoy viendo tu pantalla. Ah, discúlpame. A ver, ahí estoy. Ahí estás, fíjate. Esta fila ya no va a trabajar como fila 2, sino que trabaja como fila 3. Entonces, bien. Si trabaja como fila 3, yo lo que estoy despejando es Z. Ya no despejo I. Bien. ¿Sí? Al despejar Z, está bien que la X se pasa al resto, pasa acá, restando. Yo lo pongo con el más.
vas sumando. Luego, despejo la parte del Y que está sumando, la paso restando, que acá en lugar de Z va Y. Y después lo que hago es despejar la T, que pasa restando. ¿Se entiende? ¿Está ahí, Tito? Sí, sí. Y bueno, el 5,28 lo tengo que poner acá dividiendo. ¿Sí? Sí, sí, algo entendí más que antes. Y bueno. No, pero sí, ya entendí bastante. Ya. Ah, bien, bien, bien. Y lo mismo no, pasa sí, con la... Bien. Yo saqué el E, que bueno, era cero, pero lo puedo dejar, porque yo por ahí lo suelo dejar como para acordarme. Como quieras, Sammy, sí. Pero está bien, el despeje que has hecho está perfecto. Bueno. Fíjate que Samir acá, bueno, la fila 3 se pasa a usar en el caso tuyo, Tito, por si acaso. La fila 3 pasa a ser fila 2, entonces lo que vamos a despejar de la fila 3 en realidad es Y. Técnicamente, si uno lo va a anotar, anota la matriz reorganizada. Claro. Ahí la verías mejor cuando la matriz esté reorganizada y esta fila sea fila 2 y esta sea fila 3. Campi, y ahora debería despejar T. Exactamente. Bien, sí. ¿Y te, con qué fila lo puedes reemplazar con la fila 4? ¿Cuál? ¿A T con qué lo reemplazas ahí en la fila 4? No, porque T, fíjate que T, el elemento T sería el elemento 4, 4, ajá. Y M, el de la matriz diagonal, el de la diagonal principal, y es más grande que 2,15. Técnicamente vos sumas 2,15 por más 0, que es lo que tenés de X, y más 0, que es lo que tenés de Z. Entonces la sumatoria te sigue dando mayor. Entonces... La fila 1 y la fila 4 cumplían los requisitos. Las que no cumplieron, la fila 2 y 3, que justo se da que al intercambiarlas hacen que sí cumpla. Entonces podemos aplicar el método. Si vos, al cambiarlas, siguen sin cumplir, ahí no podríamos aplicar los métodos. ¿Se entiende? Ya, sí, ya entendí. Bien, bien. Perfecto. Claro, se ha intercambiado y ya. Ajá. Ah, me olvidé de... Acá hay un signo de pregunta de lema que ya lo voy a chequear. Me da 0,84, mami. ¿0,85 en realidad, para ser más preciso? Igual, déjame chequear una cuestión. A mí me dio 0,84, 83. Ajá, a mí me dio lo mismo, entonces me quedé en 0,85. Y este, el T es el único que no me da igual, que fíjate que a mí me da 1,50, 58. Y como 0 se lo tomo como par, queda en 50. No se redondea.
¿Se entendió, chicos, cómo se resolvería este ejercicio? Sí. Bien, bueno, les va a quedar... Yo animaré un poco eso de la ecuación y acomodarnos en eso, pero sí. Sí, es la parte más complicada de los métodos, la de ecuación, y bueno, de ahí queda en no pifiarle un número, porque pifiarle un número termina afectando a toda la iteración, digamos, sobre todo si el error está temprano. Una cuestión que les voy a destacar es que vieron que les hice la tablita con cada uno de los errores relativos. Cuando no es necesario que cuando estén haciendo la práctica o un examen, algo que tengan que tomar, tengan todos los errores relativos puestos en la tabla. Basta con que tengan el error relativo que debe ser. Obviamente, van a tener que calcularlo a los cuatro. En este caso, cuatro, tres, lo que sea, los correspondientes. Pero no es necesario que estén escritos así todos. Simplemente con que esté el que tiene que ser y ser correcto, basta. ¿Se entiende? Claro, o sea, vos decís no escribir el cálculo, directamente poner el resultado. Claro, o sea, estas cuatro columnas sí. Que estoy pintando podrían tranquilamente no estar. Mientras esté la que es el error relativo que tiene que ser y sea justo el correcto, va a estar bien. Bien. Que es más o menos como lo tenía en la presentación. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Bueno, que les quede este ejercicio para seguir completándolo. Ya está planteado. En Gauss-Seidel la ecuación sería la misma, solo que en algunos lugares va cambiando el n por n más 1. Es más, si quieren, vamos a hacer así. Acá donde dice Gauss-Seidel, vamos a borrar estas cuatro ecuaciones, las vamos a colocar a esta y les vamos a poner el respectivo n más 1 que tiene que tener. En caso de z, tiene que tener para X y para Y. En el caso de Y, solo tiene que tenerlo para X, pero como no está, queda así. Y en el caso de T, bueno, la única que está es esta, así que tiene que tener el N más 1. Bien, ahí les quedarían las ecuaciones para poder trabajar con Gauss-Seidel. Así que, bueno, chicos, yo de mi parte ya los dejo a merced de Mati. Excelente, Champi. Bien, bien. Perfecto. Bueno, no son muchos los que quedaron. Son los que van a aprobar. Bueno, perfecto. ¿Qué quedó? 1, 2, 3, 4. Bueno, después puedo ponerlo un poquito así resumido en el grupo, pero como para que ustedes ya sepan. Con estos dos temas, chicos, que terminó ahora Champi, ya está terminado lo que sería la unidad número 3, que hace referencia a los sistemas de ecuaciones. Básicamente ya podemos empezar con la mini evaluación 3, sería. El lunes de la semana que viene es feriado, así que no va a haber clases. El día miércoles de la semana que viene ya empezaríamos con otro tema. Pero durante la semana que viene va a estar habilitado lo que es la mini evaluación. Puede estar a partir del lunes, pero puede estar desde el martes para que ustedes no interpreten el lunes como que lo tienen que hacer. De todas formas, sería del martes al sábado, por ejemplo, como para que tengan los 5 días completos. Y van a ser temas referidos a principalmente LU, Cholesky, Dulit y Jacobi, Gauss-Seidel. Puede que haya algo sobre Gauss y Gauss-Jordan, pero principalmente sobre los últimos 5. Así que, bueno, chicos, si no hay nada de dudas, yo después esto de todas formas lo aclaro en el grupo, pero estaríamos. Ya, ya. Buenísimo. Listo, entonces. Listo. Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense.
Chao. Nos vemos.